Bueno, entonces en este momento tenemos aquí a los niños y tenemos aquí a la chiqui. La tortilla no ha venido. La tortilla y la coca. Tenemos al patojito que se ve todo maleado. No, hoy ya no. Ya no. Ay, mira, hoy se deja que le den comida. Va chiqui que antes le quería hacer así y te quitaba la mano. Hoy ya deja que le hagan cocina. Bueno, tienen sí a todos ustedes, va. Bien, que va. ¿De qué? Nada. A ver, cuente. Nada, de un chiste que me va a cantar. Ah, bueno. Eso está bueno que se lo den aquí al Najarro. Bueno, este. ¿Te dio pena? ¿Se trata de José? Tranquila, está ahí. José, toma asiento. Toma asiento que sea en esa cosa, ¿ves? Me lleva a Pueden empezar a comer, no importa. Coma, en el nombre del Señor, dijo. Amén. Amén. ¿Qué está hablando de aquí? Ay, no, la Jacqueline. La Jacqueline. ¿Le pica el pie? Mira. Tampoco le pica. Mira cómo es su canilla. Es cotorreo. No sé. Era solo para que se quede. No sé. De lo que se estaban pidiendo y ahora ya. Yo no sé todavía. A ver, que está hablando allá aquí un chat. No, lo que pasa es que ella no lo va a compartir, entonces yo no soy quien para decirlo. Bueno, buen provecho, familia. Solo que falta la tortilla. Esperen que ya. Coman ahí, como hay caldo todavía ahí. ¿Hay arroz? ¿Tiene arroz? Sí, hay arroz. Ajá. ¿Aló? Ya se tardaron los patatas, pero ya van a venir. Más tarde, se ¿aló? Cerveza otra vez. Come, Marlon, come. Con confianza, que esto entre es. Entre amigos. Esto es algo que se les preparó come, a ustedes. Come, dice Roma, y si está caliente, no puede comer. Ah, es por eso entonces. Pues sí, mi tiene que enfriar. Está muy caliente. Ay, no le creo. Y las tortillas no vienen todavía. Ay, sí. Allá vienen. No, eso no. Ahí viene el burro. Es el muchacho. Bueno, amigos, entonces espero que les haya gustado este video aquí. Nosotros haciendo esta pequeña obra en la familia de José. Ya que nosotros no nos olvidamos de nadie, siempre venimos aquí a darle algo a. Porque la verdad que miren, si se dan cuenta, lo encontramos aquí comiendo frijolitos con huevos, ya que no cuentan con recursos económicos. Ya para aquellas personas que pueden echarle la mano, pues ya usted sabe, nosotros estamos aquí siempre para entregarle cualquier ayuda económica que muchas personas quieren aportar. Pues sí, entonces, ¿cuándo fue el día de ayer? Fue que dije yo. Vamos a llevarle un almuerzo, un desayuno a José para que ellos pasen una Navidad y un año nuevo muy felices. Aunque ya venimos después, pero porque estuvimos colapsados, estuvimos haciendo muchas cosas en que estuvimos preocupadísimos y no pudimos venir el 24. Así que en el 24 estuvimos todos ocupados con tu familia haciendo así el otro. ¿Qué pues? Este día venimos a hacer esta obra. Muchas gracias. Ya no falta nadie. Bueno, muchachos, para aquellas personas que quieren dañarse rápido los riñones, que quieren tener piedras en el apéndice. En el apéndice. Para aquellas personas que quieren morir rápido, tomen coca. Pues, ¿sí es verdad o no? Porque la coca es lo que te va a joder los riñones y todo eso. Entonces, para aquellas personas que quieren morir un poquito rápido, no quieren llegar a los 100 años, pues tomen un vaso de coca como yo ahorita. Es rico, pero es malo. Mucha. Es saludable. ¿Por qué si la coca es sabrosa, por qué tiene que ser malo?
sabe. Dice, ¿por qué que tiene que ser dañino? Es feo. No, mira, no, no, un trago es un poco es remedio, pero nosotros nos tomamos todos los días. Un montón. O sea que mejor me tomo, tengo todos un traguito. No, no, hombre. Ah, la coca la hicieron porque era un remedio, pero nosotros la comenzamos. Yo un día me aburré por tomar coca, o fui a comprar un jumbo y ya lo llevaba a la mitad. O sea, aquí me agarró un dolor. ¿Cómo se llama? De la coca. Tomo, dije, de mate algo. Yo lo que hago, tomo un vaso de agua. A veces, ¿no? cuando me acuerdo. Cuando no me acuerdo. Vaya, vaya, solo dime una cosa. Ajá. Te tomaste un vaso de esto, está bien. Ahora te tomas un vaso de agua. ¿Qué hace la diferencia? Te le va a limpiar, o sea, cae la gaseosa y luego va a limpiar. Bravo, esta mujer sí sabe, experta. Ay, no, ese roma. Pues sí, porque. Porque te cae en el hígado y cuando cae el agua lo lavas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ya, pero el hígado ya se pudrió. No, porque cae y nomás cae. Una noche, no, 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 ¿les explico o mejor me quedo así? Limonada, explíquenos. Es mejor saber. Sí. Que quedarse así igual. Uh-huh. Hacer lo mismo. ¿Qué es lo que no? ¿Qué sabe? Porque dice ella que ella se toma un vaso de coca, pero así es. Pero cuando me acuerdo. Pero después dice que se toma un vaso de agua. ¿Qué hace la diferencia? Ya nada, ya los riñones ya llegó primero. Pues la sí, coca. Como llegó primero la coca, todavía que llegue el agua. Pero ¿cómo va a llegar? Tomar el agua, ay, mejor tomar primero el agua, toma coca, la coca. Toma agua y toma coca. No, pero mira, toma agua, métete en la bolsa. ¿Quién dice? Roma dice, vayan a comprar coca, dice Roma. Sí, él no quiere la vitamina. Uy, no, Roma. Mira, bravo, ustedes me hacen caso. No, lo que pasa es lo que él dice. Nosotros lo hacemos. Toma agua y lo sentí, ¿sabes qué le sentí? Ajá, si no se siente nada. No es nada, solo es el gas. Yo digo, es como agua dulce. ¿Por qué no gustan el agua? Para tomar y lo sentí bien. Eso es cierto. Sentílo de verdad. No tiene ni un sabor. No tiene nada. Va, si no tiene ningún sabor, date una mineral y tomátela, solo tiene gas. Pero no sí, te la tomas. Bien, la mineral no la tomo. Pero, yo también me tomo la mineral. Pero no la disfrutas como un vaso de coca. Pero sabes qué, me encanta. Pero sabes por qué. Eso sí. Yo lo pruebo. Porque tiene azúcar. Con el gas que sientes los ricos. Por eso se te quema y te haces. Lo que pasa es que la mineral no es dulce. Y eso sí. La mineral es rica. O sea, no me chingan la vida, dice ahí. Bueno, vamos a preguntarle aquí a este patojo. ¿Está rico la comida? Ay, qué bonito se mira. Pobrecito. ¿Qué me estará diciendo? Sí. Sí. Ya entiendes. Ya entiendo. Ya. Sí, dígalo. Es rico. ¿Qué tal talla reina? ¿Está bien? ¿Está sabroso? Pues sí, ya se puede casar allá aquí, va. Ya. Ya se puede cocinar bien, ya. Ya se puede casar, va. ¡Roma! ¿Qué? Yo le digo a la Luchi que hasta mi gato tiene que fumar las riñones porque yo le doy cosas. ¿Dónde está la medicina? ¡Quita! Con su permiso, nena, voy a agarrar a mi cebo. ¿A quién le gusta el agua coca? A mí no me gusta, muy amarga la sierra. Solo porque me está agarrando. Le voy a echar una libra de azúcar. ¿Huelelo? Es rico el olor de la coca. La coca, mucha. La coca lo está matando. Sí, por eso. Mira, mucha la gente se muere. Hasta el gato se va a morir. De cualquier forma no vas a morir, no solo de la coca, ni de los dices. Yo quiero vivir. Imagínate, va uno al camino por lo menos pierde el saco, pegando el carro nomás. Y no tomas de coca. Y no tomemos coca. Y yo voy a tomar mucha coca y te pasa llevando uno en vez.
voy con una coca en el estómago. No te moriste por la coca. Hasta yo un trago de agua se muere. No, 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 adentro. ¿Ah? Hasta un trago de agua se muere. Si no te lo tomas bien, sí. Cuando uno se muere y si sus órganos están buenos, hay que regalar. ¿Usted, sí. ¿Ustedes alguna vez han soñado que ya se murieron? Sí, pero como de lo que están en vida, pero. Les hace falta un riñón. El de uno de vez. Ajá, eso sí, pero que como, pero como el hígado, no, eso no sirve. No más muriéndose uno, miren, o sea, pero morir, los órganos que sí, sí. Morir es sabroso. No, no más muriéndose los puede regalar. Pues, o sea, que porque, mira, pues, no vas a poder donar. Mira, pues, ¿has soñado claro. alguna vez cuando te has muerto? ¿Quién ha soñado eso? Que uno se murió cuando sea un sueño. Y no se siente nada, sentir que, descansar. Ya. Dormir. No se siente. Oye, ahí está aquel. ¡Ay, chinga la vida! La Yulisa. Mucha que feo. ¡Me chinga la vida! Fíjate que, es más. ¿Sabes qué feo si nunca lo has No, morirse. No, pero. Pero vos nunca lo has vivido y nunca sentí. Ella, el sentir de ver a una persona que se queda así. Yo pensé que el muerto. No, él saber que siente saber hasta que a uno le pase. Sí, pero así, es pero uno ya no va a poder. Muchachos, vamos a despedir este video y vamos a decirle buen provecho aquí a la familia. ¡Provecho! Y esto fue con mucho gusto y mucho agrado y mucho cariño y mucho amor. Gracias a ustedes. Provecho, mi apellida y gracias. Yo los pido como quiera que ustedes vayan, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios lo va a pagar. Ahí está. Quítese, José. Muchas bendiciones a ustedes también, que gracias a ustedes con todo corazón que vinieron a hacer esta comida, ¿va? Gracias a ustedes, los pido con todo corazón también para que les abrió el corazón a ustedes, Dios, para poder venir aquí otra vez a darle este rico caldo de res. Gracias a ustedes y que Dios gracias, me cuide. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Que Dios me los cuide. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo a todas las personas! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, Dios! Y espero que se la pasen. Escucha, si este video ya. Si este video lo van a ver en diciembre del otro año. O no sé, enero, febrero. Ajá, sino que a veces me atraso un poquito. Adiós. Un poquito de 2 meses. Adiós y un abrazo fuerte. Ok, nos vemos todos. Mira, ese Roma mentiroso. No lo ¿qué? Adiós. ¿Por qué te despedís? Porque ahí estás grabando todo. ¿No? Sí, Roma está grabando. Roma, apostemos. Ok, ya sé ya. Ya viste. Bueno, ya, hoy sí. A ver, iba yo. No, porque no lo ha pagado. ¿Apostamos o no apostamos? ¿De qué? De que no has terminado de grabar. ¿Bien? No. Vaya, ver. No ha terminado. Me debes entonces. Roma, me debes. Ya no no, para que no. Uy, no, ya vieron. Ya no, ya no está grabando. Ya pueden decir malas palabras, díganlo. Ay, no, 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 no,